Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y sean bienvenidos a un video más de su canal Nihon Beat Hunters. Nuevamente estamos aquí ya que recibí muy buenos comentarios con respecto al video anterior donde tuvimos una mini cacería, por así decirlo, dentro de, bueno, Tegucigalpa, Honduras. Y muchas personas me dijeron, queremos ver más de cacería, ¿qué más te encontrás? Solamente juego buscas. Entonces, pues decidí salir de cacería el día de hoy y grabar todo lo posible, así que les cuento de que el día de hoy, amigos, vamos a tener un video de cacería. Vamos a mostrarles todo lo que me encontré. Curiosamente, y a diferencia, por ejemplo, de las cacerías en Japón, yo, aparte de videojuegos, busco también lo que serían figuras, peluches o coleccionables. Realmente yo colecciono muy pocas figuras. Realmente mi línea es Tortugas Ninja de las Vintage. Me gustan las figuras de Gundam y algunas figuras de videojuegos, y a eso me dedico. Pero pues siempre salen figuras así en la cacería que sirven porque a alguien más le interesan, y pues fácilmente se pueden revender para que puedas obtener un poquito más de ganancia y gastar menos en tu propia colección. Entonces, pues hace poco tiempo, tal vez un año, me estoy dedicando a lo que sea la cacería en general, de no solamente figuras, también peluches, y otras cosas muy importantes son artículos coleccionables. Yo estoy en pañales para reconocer muchos artículos coleccionables, pero con el tiempo y un poquito de experiencia y hasta sentido común, puedo decir de que es fácil reconocer qué artículos realmente tienen un valor y qué artículos no valen nada. Entonces, en este video, sé que me estoy alargando con la presentación, sí me van a escuchar hablar bastante porque grabé en off, o mejor dicho, voy a grabar en off mi voz para no verme extraño andando en la calle blogueando. Realmente esto no es muy común acá. Entonces, pues decidí nada más grabar las imágenes y en mi voz va a ser en off para explicarles qué es lo que estoy viendo o la situación que se va dando. Espero que no sea nada incómodo, espero que funcione. Y recuerden que sus comentarios me ayudan muchísimo. Entonces díganme, hey Fernando, mueves mucho la cámara porque va a pasar, porque actualmente no tengo ni estabilizador ni tampoco pues algo con que sostener mi cámara. La sostengo con mi mano y pues les cuento que no tengo el mejor pulso del mundo, así que me tiembla la mano. Desde ahorita les digo y pido perdón por eso. Vamos a ver si consigo lo que sería algo para detener mi teléfono y que tiemble menos mi mano, si es que le gusta. Si no le gusta, pues no sigo obviamente los videos, pero si les gustan, pues algo para que tiemble menos el video y al ser menos brusco también para enfocar ciertos artículos, porque realmente no estoy acostumbrado a eso. Así que, sin más, empezamos, amigos. Muy bien, el día de hoy voy a visitar algunas tiendas. Actualmente me encuentro en la tienda conocida como El Golazo. Son tiendas al estilo de Megapaca. Lo que pasa es que aquí en Tegucigalpa, Megapaca no tiene nada. O sea, de coleccionables realmente no tiene nada, no encontrás nada. Entonces yo dejé de visitar los Megapaca hace mucho tiempo. Podemos ver aquí en El Golazo que tienen algunas cositas, por ejemplo, de juguetes en bolsa. Y este me llamó mucho la atención porque miré varias cajas de Xbox 360, hasta que miré ese War Turtle de Tommy. Estas figuras de Tommy son muy muy buscadas por los coleccionistas de Pokémon. Así pues, me interesó mucho la bolsa. Lamentablemente pues solo era una bolsa, pero sí me vendieron el War Turtle la parte, así que excelente, primer cacería. Luego tenemos algunas figuras como Chuck E. Cheese. Tenemos un peluche de Mickey Mouse. Aquí son básicamente pues un montón de artículos usados de origen de Estados Unidos, así que vamos a ver de todo un poco. Y encontré algo que llamó mi atención. Este, amigos, es un peluche de la mascota de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 1984. Se llama Sandy Eagle. ¿Y por qué sé eso? Pues realmente porque en una ocasión anterior ya me había encontrado un peluche un poquito más grande, pero siempre con su etiqueta y todo de esta mascota. Y pues se vendió realmente rápido, así que pues me la llevo y es la segunda cacería. Tenemos algunos muñecas. Y miren qué salió, amigos.
O sea, esto fue seguidito. Encontramos un peluche de un muggle de Final Fantasy y por supuesto que se viene a casa. Ahí podemos verlo. Lo malo es que le rayan la etiqueta, pero sí decía Square Enix, así que sí es original. Se viene a casa conmigo. Tenemos esa cobra de dos cabezas, realmente desconozco de qué es. Unas máscaras de tortugas ninja de las nuevas, lamentablemente, pero pues está bien, hay de todo un poco. Tenemos un montón de juguetes que no tienen nada de atención para mí. Y algunos dinosaurios, algunos incompletos, a veces le falta la garra, por ejemplo. Bueno, el brazo. Vamos a ver, tenemos algunos juguetes que no tienen nada de relevancia. Algunas cajas. Vamos a ver si aparece algo por aquí. Miren que me encontré otra bolsa llena de cajas. Qué curioso. Ya pregunté. Realmente no vale la pena comprarlas porque están realmente caras. No te venden algunas en específico. Así que pues ni modo, se quedaron. Esas cajitas sirven para guardar tornillos o piezas. Y miren que casualmente estábamos hablando de las Olimpiadas del 84. Y me encontré estas viseras llenas de pines coleccionables de esos Juegos Olímpicos. Entonces ya tengo un cliente realmente que me compró artículos de lo que sea Olimpiadas y Mundiales anteriores y pues es para él. Este reloj me llamó mucho la atención, es marca Seiko, pueden ver, y es en forma de pirámide. Pero lo curioso es que cuando le presionas ese cuadro color plateado te dice la hora en japonés, porque obviamente pues Seiko es una marca japonesa. No me lo traje porque pues no, pero bueno. Tenemos esta hermosa mochila de los Clippers y para guardar tus beats. Obviamente pues son artículos súper súper random que salen y no me los traje, pero estaban cool. Quiero que vean también de que hay televisores. Lástima que este televisor Toshiba, o sea, para juegos retro está genial, pero está quebrado y la verdad no me animo ni a preguntar qué cuesta ni a probarlo porque lo puedes probar. Seguramente funciona, pero bueno, obviamente pues yo no tengo transporte para llevármelo, entonces sería bien engorroso, pero seguramente lo dan bien barato si es que funciona. Tenemos algunas tazas, cositas random. Y les voy a enseñar, miren, ya me iba y me encontré esta vitrina que es nueva, con cosas nuevas, y me encontré ese Pokédex de la región de Kalos, lo cual pues está súper genial. Y revisando me encontré esa figura que está ahí, que es un Bishop de Toy Biz de 1997. Entonces yo dije, ah, miren, o sea, casi me voy, casi dejo botados esos artículos, pero no, sí alcancé a verlos y sí me lo llevé, tanto el Pokédex como el Bishop. Este es otra tienda, esta se llama Melanie's, y lo único que tenía de bueno es esta figura de Terapanda, creo que se llama, es de los emojis, ustedes lo tienen que conocer. Es una gran tina de peluches que tienen, pero no, solo eso encontré. Luego llegamos a la tienda de juguetes de un amigo llamado Marlon, y bueno, ahí vamos a ver de todo. Si ustedes reconocen algo, pueden hacerlo en los comentarios. Aquí tenemos figuras bien clásicas de los 80s y de los 90s, y algunos artículos también bien actuales. Aquí es escarbar y encontrar. Podemos ver ese carrito a control remoto de Mario Kart. Por ahí estaba también el control remoto porque se estaba completo. Si reconocen alguna figura, déjenlo en los comentarios y podemos ir platicando. Aquí hay de todo. Miren ese Doc Ock, qué genial está, definitivamente. Pues me llamó muchísimo la atención. Lamentablemente, pues no traía el presupuesto y no tengo la colección, así que no me lo traje. Ahí mirábamos algunos leones de Voltron, tanto de los nuevos como algunos de los viejos. Esta es una sección llena de dinosaurios. Aquí vemos artículos random. Y de ese lado tenemos esas figuras de Cowboys of Mumesa. Al fondo creo que tenemos algo de Masters of the Universe. Y ahí tenemos pues un Bebop de las Tortugas Ninja. Lo que pasa es que le faltan los brazos, por eso es que ahí sigue el pobre. Tiradero de Monster Highs. Tenemos algunos vehículos, incluyendo pues algunas de las Tortugas Ninja. Algunos BB-8s, tienen acumulado varios BB-8s. Me encantan esos vasos vintage de G.I. Joe que tienen ellos ahí, así que están súper geniales. Algunos vehículos, no sé, algo súper genérico. Mucha gente los utiliza para dioramas. Tenemos el Rabbit Horseman de Yu-Gi-Oh, de las figuras estas grandes. Y esa es una figura que me encargaron, se llama Mara y es de la línea de Blackstar. Ya se me olvida el nombre, pero pues fue un encargo, son 350 lempiras, que son más o menos como $20, menos de $20, como $18, así que
Pues porque fue un encargo, me la llevé. Realmente yo no colecciono eso. Tenemos algunos Pokémon de tamaño grande, de la marca Jax, algunas figuras que no reconozco. Me imagino que estas o son NECA o son McFarlane. Creo que son algunas de Walking Dead, pero no podría asegurar. Bueno, aquí tenemos otra vez los Pokémon, algunos carritos. Regresamos a donde estaba este. Es que está demasiado genial ese Mario Kart, por eso decidí regresar. Y esta figura me encantó. No me la traje porque no voy a empezar a hacer colección, pero es de, no sé si recuerdan, de aquí las momias. Mummies Now se llama en inglés, creo. Cuesta 100 lempiras, son como 4 dólares y centavos, 4.50 por así decirlo. No trae nada de accesorios, pero estaba genial. Y luego estas figuras grandes de Marvel. No sé si son Select o si son otra línea, pero está bien cool esa antorcha humana. 600 lempiras, son como 25 dólares, 26 dólares más o menos. Y esa creo que también es la antorcha humana, pero cuando en la segunda película de los Cuatro Fantásticos, pues él iba deslizándose ahí como snowboarding y se iba haciendo llamas. Entonces esa figura es, miramos algunos carritos genéricos, figuras que no reconozco pero me llamaron la atención. Ahí tenemos un Weapon X también de Toy Biz, está súper genial. Algunas figuras de Batman, ese no estoy seguro dónde he visto ese bigotón, pero por eso lo enfoqué, porque me llamó la atención. No sé. Si alguien sabe dónde es, déjenmelo en los comentarios. Algunas mascotas, tenemos estas figuras de los cazafantasmas, están súper genial. Estas ya son figuras en blister, entonces podemos ver que hay algunas Marvel Legends, más Marvel Legends. Tenemos unas Black Series de abajo, también unas Black Series de Star Wars. Estas pues ya no son Marvel Legends, sino que son genéricas. Ahí están las Black Series que yo les menciono. Aquí hay figuras sueltas, de hecho tenemos esa de anime. Ahí tenía hasta los calzones, se les pueden ver. Varias figuritas, aquí tenemos de estas de Masters of the Universe Revelations. Tenemos el He-Man y por supuesto tenemos a Skeletor. Esos diseños, o sea, yo soy una persona que respeta mucho lo que sería Masters of the Universe, las figuras clásicas, pero no son tan de mi agrado. Y estos nuevos diseños pues me gustan mucho, así que están geniales. Aquí tenemos por ejemplo esta mole, esa mole está preciosa, está súper genial. Algunas figuras como de Aquaman, tenemos algunas figuras de la Liga de la Justicia, de DC Comics en general, podemos ver ese Nightwing, algunas Wonder Woman super clásicas, varios pitufos, algunas alfondas de Gears of War, estas son las versiones de NECA, tenemos algunos Power Rangers, bueno, en general hay de todo un poco, esta tienda está bien surtida. Entonces le mandamos saludos a mi amigo Marlon, que es el dueño de esta tienda. Vamos a ver si, antes de despedirnos, disculpen si enfoco raro, pero es porque no estoy acostumbrado a enfocar, o sea, es la primera vez que quiero mostrarles algunas cositas. Luego, en otra tienda de estas de pacas llamada Melanie, me encontré este juego que es de trivia, de juegos de videojuegos. Y llegamos a la Iglesia de los Dolores, esta es la famosa plaza de la Iglesia de los Dolores, donde está el Mercado de los Dolores al lado, donde hay varios puestos de videojuegos, pero vamos a ir al puesto de videojuegos de mi amigo Alex. Realmente tiene un pequeño condominio de videojuegos, básicamente, pues tiene bien surtido, pero la mayor parte de los juegos que tiene actualmente son de disco. Estamos hablando, por ejemplo, pueden ver juegos de Xbox 360, de Wii, del otro lado tienen algunos juegos de Play 3 y algunos de Wii U, así que pues si hay alguno que les interese, ahí pueden visitarlo. Hay de todo. Por ejemplo, vamos a ver, alguno que me llame la atención, abajo estaba el Dead or Alive 4, sigue siendo exclusivo de Xbox 360, lo que es genial, pero obviamente como es compatible, backwards compatible, entonces lo podemos jugar tanto en Series X, Series S y también en Xbox One. Vamos a ver, estaba el Dead Rising, juegazo, algunos juegos de GameCube, de hecho, pues ahí había un Animal Crossing, no sé si lograron ver, yo lamentablemente no me fijé hasta después de que grabé, pero ahí había un Animal Crossing de GameCube, por si a alguien le interesa. Más juegos de Xbox 360, aquí encontramos algunos de Play 3, perdón si enfoco rápido, me muevo muy rápido, realmente no estoy acostumbrado, voy a mejorar con respecto a eso. Tenemos algunos juegos de Resident Evil, de PlayStation 3, God of War, Infamous, vamos a ver, Socom, Guitar Hero 5, FIFA, super viejos, que esos no valen nada actualmente, pero pues hay gente que de repente le interesan. Assassin's Creed, vamos a ver, Assassin's Creed, Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, y ahí al fondo hay muchísimos más, o sea,
Brother, tiene repleto, repleto de juegos de PlayStation 3 también. Y aquí tenemos también de Xbox One. También tiene bastantes de Xbox One. Algunos amigos, por ejemplo, ese amigo de Terry que no me quiere vender. Pero pues yo lo entiendo, pues es parte de lo que sería su local. Varios juegos de Xbox One. Tenemos ese Pumba que está súper random ahí, pero está genial. Y encontramos unos juegos de PlayStation 4 mal puestos, incluyendo el Valkyria Chronicles Remastered, el cual es un juegazo si no lo lograron jugar en PlayStation 3 o en PC. Y tienen Play 4, se los recomiendo mucho. Vamos a ver, tenemos estos juegos de Xbox One. Por ejemplo, los Forza, los Halo. Hay variedad. Algunos cuantos de Switch, no son muchos. Aquí tenemos de PlayStation 4, por si buscan juegos de PlayStation 4. Pues, perdón que yo sé que muevo raro la cámara, pero es porque no estoy acostumbrado. Y como les dije, me tiembla el pulso. Todo eso de juegos de Play 4, incluyendo una Steel Cage de King of Fighter, King of Fighter 14, está súper genial, y de Bloodstain. Si son fanáticos de estos títulos, pues ya saben que los pueden obtener aquí, y realmente los precios son muy 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 económicos comparados, por ejemplo, con ir a buscarlos a tiendas. Pues realmente vale la pena visitar estos locales. Piérdanles el miedo si ustedes están en Tegucigalpa, piérdanles el miedo, vale la pena. Y si no, pues cualquier cosa me avisan y yo por una módica cantidad se los puedo recoger y se los puedo enviar a sus casitas. Algunas consolas que no estoy seguro si funcionan o no, pero ahí están. Y pues como vimos anteriormente, algunos juegos de Xbox 360, ese Batman Arkham juegazo. Alguno que otro metido escondido de PlayStation 2. Y estos de Nintendo 10, que no se engañen, yo también pensé que eran juegos, pero solo son las cajas vacías. Entonces, por si de repente pues tienen algún juego con caja vacía, excelente. Allá había una silla, yo la intenté mover, pero si se movía se venían todos los juegos para enfrente. Miren, se venían todos los juegos para enfrente. Y saben qué, como miré que eran cajas vacías, no quise meterme a problema y lo dejé ahí. Entonces dije yo, saben qué, yo no quiero ver eso. Y bueno, perfecto. Perdón, nuevamente pues les estoy explicando de que no soy experto en grabar este tipo de cosas. Ahí está nuestro amigo Alex, siempre en negocios. Algunos juegos de Vita que realmente no les enseñé porque pues se me escapó. Pero les cuento que si encontré algo. Tenía un encargo de estos juegos de BlazBlue para un amigo que pues ahorita los está coleccionando. Yo los empecé a coleccionar, no seguí, pero él sí me dijo que quería seguirlos coleccionando. De hecho, yo les vendí algunos de los que tenía. Ya para finalizar, solo en la parte de afuera les quiero enseñar algunos de los juegos de Wii y de Xbox 360 que Alex tiene. Ahora, regresando a lo del BlazBlue, Alex tiene una característica muy genial que pues no he visto en ninguna tienda. Y es como si se fijan, él tiene un inventario bien, bien, pero bien grande de lo que serían juegos. Y tú puedes llegar y cambiar uno de tus juegos. Es decir, por ejemplo, si tienes algún juego que ya no te interesa, que ya lo terminaste, que ya le sacaste todos los logros, que ya le sacaste todos los trofeos, entonces, pero pues ya no te interesa, pues ya no lo quieres ni siquiera para tu colección, se lo puedes traer a Alex. Puedes seleccionar cualquiera de los que él tenga en su inventario y le pagas una módica cantidad para que te lo cambie. En este caso, pues él cobra para Xbox 360 50 lempiras. Les voy a enseñar ese Need for Speed Rivals. Este me lo encontré en un mercado, funciona, pero a mí no me gusta Need for Speed y me lo vendieron en 40 lempiras, son como $1.40, $1.50. Entonces lo compré y se lo cambié por el BlazBlue que les enseñé anteriormente. Solo le pagué 50 lempiras de diferencia y perfecto, ya me llevo un juego que sí me gusta. Y de hecho, pues no solamente me gusta, sino que me lo encargaron. Entonces es una ganancia tanto para él como para mí. Ya nada más estoy despidiendo lo que sería el local, ya me estoy yendo. Ahí hay una figura de Tortugas Ninja que no tengo, pero no me quiso vender. Y bueno, esta es la cacería que tuve el día de hoy. Espero pues que les haya gustado el video. Como les mencioné, este es un encargo, Mara de Blackstar. No conozco el personaje, no conozco la serie o no conozco pues la línea de juguetes. Simplemente fue un favor porque fue un encargo. Este War Turtle de Tommy, que también tengo encargos de estas figuras de Tommy. Entonces como la miré y me la dieron súper económica, por eso me la traje. Luego este Bishop que nos encontramos, le hacen falta ciertas cositas, pero realmente valió la pena. O sea, era una figura de $1, no quise dejarla tirada, entonces valió mucho la pena. Para algo me va a servir ese Bishop eventualmente.
Tenemos el Pokédex de Kalos. Les voy a contar que ese Pokédex no tengo baterías porque usa 3 baterías AAA, entonces no lo pude probar, pero al menos en general está estéticamente bonito. Tengo estos quiz, que son de videojuegos modernos. Le estuve leyendo las preguntas y están geniales, pero no sé mucho de videojuegos modernos, así que pues... el Terapanda está súper genial. Bueno, ahí le estoy quitando el precio. Si pueden ver, me costó 35 lempiras, son menos de $2. Ni siquiera llega como a $1.50 por ahí. Entonces, este va directamente para Marketplace, porque necesito recuperar casi todo lo que conseguí. Va para Marketplace o para personas que me tienen encargados estos artículos. Entonces, a lo más creo que me voy a quedar con el Muggle, que salió anteriormente. Ahí pueden ver, por ejemplo, de que el Terapanda, curiosamente la etiqueta está y tiene letras en coreano, pero su nombre está en japonés. Entonces es un peluche internacional, por así decirlo. Tenemos el peluchito de la mascota de Sam the Eagle, que es de Atlanta 84, se me olvida. Sí, Atlanta, no, Los Ángeles, perdón. Atlanta 96 fue, pero este es de Los Ángeles de 1984. Entonces vamos a ver si el coleccionista que anteriormente me compró su versión un poquito más grande está interesado en tener una versión más pequeña. Y por consecuencia pueden ver que está con sus etiquetas, lo cual es genial. Me costó 60 lempiras, son $2 y algo. Ahí también al fondo, ya lo voy a tomar, está lo que sería la visera con los pines. Entonces mi idea es ofrecerle al coleccionista el combo. Y de repente pues él se lo lleva junto. Pueden ver que está genial el peluche para tener, ¿qué? Desde el 82, 42 años, está entero. Y esa visera, pueden ver que está un poquito como amarillo hueso, pero es porque obviamente tiene 42 años de antigüedad, pues entonces obviamente. Pero disculpen que mi cámara no enfoque bien, pueden ver que tiene varios pines de la UCLA, por ejemplo. Este es como que está haciendo esgrima, el Sam the Eagle, como les había dicho, así se llama la mascota. Algunos pincitos, pues con los logos de las Olimpiadas. Ahí dice Los Ángeles. Ese fue el primero. Ahí está mi pierna, perdón, que realmente es algo nuevo grabar esto para mí. Tenemos un pin de Coca-Cola, un pin con la bandera de México. Un saludo a nuestros amigos de México. Este es con la bandera de China. También, si hay alguien en China que nos mira, dejen los comentarios. Vamos a ver, hay algunos fuegos artificiales al fondo, entonces si escuchan explosiones son los fuegos artificiales. Ahí dice LA 84, de Los Ángeles 84, obviamente, pues. Y bueno, en general esa es la cacería que tuve de esa boinita, perdón, no son boinas, son viseras. Ahí están las dos juntas. Y vamos a ver qué más teníamos de cacería que no les he enseñado aún. Sí, el peluche del Muggle. Este creo que sí me lo voy a quedar porque soy fanático de Final Fantasy. No soy súper fanático a morir, pero me gusta realmente. Entonces, ahí está el Muggle. Ahí está como esas etiquetitas que te ponen, así como tú llegas, llevas todo lo que cazaste y se lo das a la muchacha y ella te lo etiqueta y te lo manda para la caja para que puedas pagar. Y ahí está, pues como les había enseñado anteriormente, las preguntas, el quiz de videojuegos. Así que eso fue lo que casé hasta que recordé que no les enseñé el Blast Blue, ese Calamity Trigger, que es el juego que canjeé. Y pues tengo un amigo que está coleccionando los Blast Blue y yo desistí de hacerlo, así que va directamente para él. Amigos, esto ha sido todo, espero que les haya encantado el video, si no pues ahí me dejan en los comentarios, ¿sabes qué, Fernando? No me gustó ese formato. Y las cacerías, pues vamos a ir viendo si les gustó, obviamente, cómo podemos ir haciendo más cacerías aquí dentro de Tegucigalpa. Recuerden que fue en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Cualquier comentario, pues bueno, dejan en los, obviamente, la caja de comentarios de abajo. Y es muy muy importante que le den like, que compartan si les gustó. Y ya, entonces amigos, eso creo que ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video y bye.